En este video vamos a hacer una rutina brutal, no solamente para gastar el máximo número de calorías, sino también para a la vez ayudarte a marcar y tonificar esos abdominales. Así que no te muevas porque empezamos. ¿Qué pasa, Warriors? Esto es Cruces Fitness y bienvenidos. Para esta rutina vamos a realizar un circuito de 6 ejercicios. Vamos a realizar 30 segundos por ejercicio por 15 segundos de descanso. Es decir, vamos a hacer 30 segundos el primer ejercicio, descansamos 15 segundos, pasamos al siguiente y así hasta completar los 6 ejercicios. Una vez que hayamos completado estos 6, habremos terminado una ronda. Vamos a realizar de 2 a 3 rondas, así que vamos a darle. Perfecto, ya puse mi cronómetro. Vamos a esperar a que cuente y vamos a empezar con el primer ejercicio. Vamos a hacer unos jumping jacks, pero combinado con golpes de box. Vamos, 1, 2, durante 30 segundos, acuérdate. Abre, cierra esos golpes, estirando los brazos lo máximo posible, ¿ok? No lo hagas corto, hazlo largo. Y siempre con la máxima intensidad posible. Va, un poquito, cuesta un poquito la coordinación al principio, pero una vez que agarres el ritmo, ya le vas a dar con todo. Va, va. Vamos, vamos, solamente son 30 segundos, 30 segundos. Va, va, faltan 5, 3, listo. Ahora descansamos 15 segundos y pasamos al siguiente ejercicio. Vamos a hacer un plank open close, ¿ok? Ya nos vamos preparando porque solamente faltan 5 segundos. Vamos a colocarnos en el piso, apoyamos los codos, cuerpo recto y abre, cierras. Abre y cierras, simplemente eso. Pero ojo, intentar mantener el cuerpo siempre recto y la cadera que no se vaya hacia abajo, sino que se mantenga recta, en la misma posición. Listo, abres, cierras, abres, cierras, abres, cierras. Ahí, eso es, mantén el ritmo durante toda la rutina. Si necesitas descansar un poquito porque sientes que ya estás muy fatigado o fatigada, puedes hacerlo. Recuerda, vale descansar, permitido descansar, pero prohibido rendirse. Ahora descansamos 15 segundos. Recuerda, importante, mantenerte hidratado, caminar, dar unos pequeños pasos. Y puedes también beber agua, pero sorbos pequeños. Ahora vamos a hacer un crunch con las rodillas elevadas. Nos tumbamos en el piso, levamos las piernas y cruzamos, ahí. Ojo, no es necesario que te vayas hasta arriba. No es necesario que te vayas hasta arriba, solamente que lo hagas cortito ahí. Cortito, botando el aire. Inhala, exhala. Te vas hasta abajo, hasta que tu cabeza quede rozando el piso o que choque apenitas, ¿ok? Ya falta poquito, 3, 2, 1, descanso. Luego vamos a seguir con unos mountain climbers. Vamos a esperar que pase el tiempo de descanso. Solamente nos quedan 5 segundos, así que vamos. Colocamos ahí, casi como un plank, pero con los brazos estirados. Y vamos a dar ahí, como si diéramos rodillazos hacia adelante. Ahora, ¿cómo es la técnica correcta? Primero, haces esto de aquí, simple. Rodilla y atrás, rodilla y atrás. Y luego, lo haces más rápido. Ahí, lo más rápido que puedas. Lo más rápido que puedas. Vamos, vamos, tú puedes, tú puedes. Es el penúltimo ejercicio, vamos. Vamos a darlo todo, eso es, vamos. Tú puedes, ah, me resbalo. Vamos, 5, 4, 3, 2, 1. Listo. El siguiente ejercicio que nos toca, ¿cuál es? Toca lateral skiers, vamos. 10 segundos de descanso, 9, 8. Perdón, no falta uno, sino faltan 2 ejercicios, va. Para lateral skiers, empezamos ahora. Un paso a la izquierda, regresamos. A la izquierda y ahí. Izquierda, una sentadilla. Derecha, una sentadilla. Y aquí, ¿ok? Ahora, la sentadilla es muy importante que bajes hasta que tus muslos queden paralelos al piso. Si eres principiante, te cuesta mucho esta rutina, puedes quedarte hasta la mitad. Pero si eres más avanzado, vete hasta abajo. No me hagas trampa, hasta abajo. Eso es, solamente faltan 3, 2, 1. Listo. Vamos con el último ejercicio que es plank. Descansamos 10 a 15 segundos. Ya se siente el impacto de la rutina. Vamos. Solamente falta el último para terminar esta ronda. Ahora vamos a realizar el último, que es el plank, durante un minuto. ¿Ok? Es el único ejercicio que vamos a realizarlo durante un minuto. Si se te hace muy difícil, puedes quedarte simplemente en los 30 segundos, como todos los ejercicios. Pero si sientes que todavía puedes un poquito más, aguanta un minuto. ¿Listo? Yo voy a aguantar un minuto. Vamos, vamos a dar ese máximo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Si sientes que aún puedes más, vamos con esos 30 segundos más. Vamos a dar el máximo. Eso es, 25 segundos. Faltan 25, vamos. Respiración también importante, recuerda. Inhala, exhala. Vamos, solamente 15 segundos, no es nada. No es nada 15 segundos. Va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y listo. Felicidades. Has terminado con la primera ronda. Ahora vamos a darle pausa al video y vamos a descansar de 2 a 3 minutos. Bebe agua, sécate el sudor, muy importante, y ya volvemos con la segunda ronda. Listo, se ha llegado hasta aquí, felicitaciones. Vamos con la segunda ronda. Vamos a empezar, ya sabes, con jumping jacks más golpes de box. 2, 1, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, va, 11, 12, 13, 14, vamos, tú puedes, eso es, 15, 16, 17, va, 18, 19, 20, 21, vamos, tú puedes, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, listo, vamos a descansar, 15 segundos, y ya sabes que continúa, plank open close, 10 segundos, ya vamos colocándonos, recuerda, codos en el piso, cuerpo recto y piernas abren y cierran. ¿Listo? ¡Go! ¡Vamos! Eso es, solamente son 30 segundos, recuerda, 30 segundos se pasa súper, súper rápido. Así que intenta siempre dar ese máximo en cada entrenamiento. Siempre, siempre recuerda, no, nunca te quedes a medias. Siempre que puedas dar más, vamos a dar ese máximo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te rindas! ¡No abandones! Prohibido cerrar este video. Continuamos la rutina, la terminamos hasta el final. ¡Vamos! Eso es, 5, 4, 3, 2, 1, terminamos. Descansamos 15 segundos más y continuamos con el crunch, rodillas elevadas. Vamos, camina, camina un poquito siempre, mantente en movimiento, no te sientes, no descanses tanto de forma pasiva, digamos, porque si no, te enfrías. Eso es, vamos, siempre tu descanso, hazlo caminando, va. Se va a hacer un gallo, creo. Vamos, vamos. Ahí, mantén el ritmo. Mantén el ritmo. Contrae. Contrae. Exhala. Estira, inhala. Vamos, vamos. Eso es. Tú puedes. Vamos, solamente son 30 segundos. No es nada. Ya solamente me faltan 3, 2, 1. Vamos, descansamos. Y nos toca el siguiente ejercicio. Mountain climbers. Aquí, nuevamente. En el piso, solamente nos quedan 5 segundos, va. Nos vamos colocando en posición para no robar tiempo a la rutina. Eso es, vamos. Arriba ahí, rodillazos arriba, vamos, tú puedes. Rodillazos arriba, rodilla, 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 vamos. Solamente nos quedan 20 segundos, vamos, tú puedes. Eso es, lo más rápido que puedas, lo más rápido que puedas. Vamos, vamos, vamos. No te rindas, no te rindas, falta poquito. Eso es, lo que cuesta es lo que da resultados. Vamos, tú hazme caso y continúa con la rutina. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y descansamos 15 segundos más. Vamos con el siguiente. ¿Qué pasó? ¿Qué te ríes? Es que tú estás. Vamos, no te rindas, tú puedes. Y el señor no se pensó que le estaba haciendo una broma o algo y empezó a hacer así. Sí, ¿de dónde venís? Y luego pasas a la fe. Vamos, vamos, la otra de skiers. Cosas que siempre pasan cuando grabas en la calle y todo el mundo está mirando. Vamos, vamos. Eso es. Vamos, vamos, vamos. Vamos, recuerda, bajas todo en la sentadilla. Bajas, bajas. Uy, casi me caigo. Bajas, bajas. Eso es. Va, 3 segundos. 2, 1. Se siente la rutina, brutal, brutal. Vamos. Ahora toca el plank, último ejercicio. Vamos. La respiración es muy importante, muy, muy importante. Aguantamos aquí, 30 segundos en el plank. Lo máximo que puedas, vamos, vamos. Respiración importante. Aquí acuérdate que tienes que aguantar el máximo tiempo posible. Para la segunda ronda,
solamente vamos a aguantar de 30 a 45 segundos. Ya solamente nos faltan 10 segundos para acabar los primeros 30. Vamos. Respiración importante. Vamos, vamos. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Eso es. Ahora nos vamos por 15 segundos más. Vamos. Si tú ya te sientes cansado, termina aquí tu segunda ronda. Si te sientes que aún puedes darle más, acompáñame por esos últimos 15 segundos. Solamente nos quedan 5, 4, 3, 2, 1 y listo. Felicidades, has terminado la segunda ronda. A partir de aquí, si ya te sientes muerto o muerta, muy agotado o agotada, termina el entrenamiento aquí. Pero si aún sientes que puedes dar ese extra, acompáñame, ponle pausa, esperamos 2 a 3 minutos y vamos a darle una tercera ronda. Te espero. Si has llegado hasta aquí, felicidades nuevamente. Vamos por la tercera y última rutina. Significa que eres de los míos y vamos a dar el máximo. Vamos, empezamos con jumping jacks y box. Eso es. Vamos, 30 segundos nuevamente. 30 segundos. Eso es. Eso es. Esos golpes firmes. Firmes esos golpes. Vamos. Eso es. Salió pésimo este. Vamos, vamos. Eso es. Concentración siempre. Es importante para este ejercicio, sobre todo, mantener la concentración. Porque requiere muchísima, muchísima coordinación. Vamos. Eso es. Va, va. Solamente faltan 3 segundos. 2, 1. Descansamos. Y vamos por plank open close. Faltan 10 segundos de descanso. 5 y ya nos vamos acomodando. Eso es. Posición de plank. Ya se siente como quema ese abdomen, ¿verdad? Se siente como quema. Eso es. Vamos ahí. Vamos ahí. Open, close, open, close. Vamos, vamos. Eso es, solamente nos faltan 20 segundos. No es nada. No es nada 20 segundos, vamos. Eso es, yo estoy aquí en todo el sol y con hormigas aparte. Que se me suben. Vamos, 10 segundos. Eso es, eso es. 7, 6, 5. Vamos, 4, tú puedes. Eso es, 3, 2, 1. Descanso. Faltan 10 segundos de descanso y vamos a hacer un crunch con las rodillas elevadas. 5 segundos y ya nos vamos acomodando. Cruzamos ahí. Go. Go, eso es, vamos. Ahí. Recuerda. Respiración, importantísimo. Es importante también que cuando bajes, tu cabeza quede rozando al piso o al menos tocando, pero muy, muy poquito. Rozando casi. ¿Listo? Vamos, vamos. Eso es, falta poco. Tengo que cerrar los ojos porque tengo el sol prácticamente en la cara. Vamos, vamos ahí. Eso es, 2, 1. Eso es, descansamos. 15 segundos más y nos tocan mountain climbers. Vamos. Aquí. 5 segundos. Ya estamos en posición, preparados. Eso es. Va, mountain climbers. Ahí, eso es. Arriba las rodillas, arriba las rodillas. Eso es. Va, va, va. Solamente faltan 20 segundos. No es nada, no es nada. Eso es, tú puedes. Tú puedes. Recuerda que es la última ronda. Acabas esta y has terminado satisfactoriamente, más que satisfactoriamente la rutina, porque estoy seguro que la mayoría solamente están haciendo 2. Y tú estás haciendo 3 rondas. Vamos, 2, 1. Descanso. Vamos por el penúltimo ejercicio. Lateral skiers. Vamos, 8 segundos. 7, 6, 5. Vamos. Toma aire, importantísimo. Va. Derecha, sentadilla. Saltamos a la izquierda. Derecha, eso es, tú puedes, recuerda. Hasta abajo, no importa que sea la última. Tienes que dar tu máximo, siempre. Siempre puedes un poquito más. Eso es, solamente 15 segundos. Va, 15 segundos, recuerda que es el penúltimo ejercicio. Acabamos este y solamente queda uno más. 9, 8, eso es. Vamos, a la izquierda. Eso es. Listo. Cansamos y queda el último, que es plank. Oxigénate. Respira profundo. Bota por la boca. Profundo por la nariz. Exhala por la boca. Listo. Vamos con el plank. Eso es, concéntrate, mantén ahí, posición siempre firme, prohibido irse hacia abajo o hacia arriba, mantente recto. Vamos, recuerda,
Permitido descansar, prohibido abandonar. Puedes parar para descansar unos segundos o ponerle pausa al video, pero prohibido abandonar. Vamos, solamente 30 segundos, faltan 5 segundos. Va, 4, 3, 2, 1 y felicidades. Eres un guerrero, una guerrera. Y listo, recuerda que esta rutina puedes realizarla de 2 a 3 veces por semana. No te recomendaría realizarlo más allá de eso. ¿Qué puedes entrenar los demás días? Pues simple, entrenas ya sea pectorales, piernas, glúteos, ejercicios más enfocados en el desarrollo de la masa muscular, de los cuales, por cierto, vas a encontrar muchísimos en este canal. Y recuerda que puedes ver otra rutina bastante interesante dando clic por aquí, y no olvides suscribirte al canal dando clic por aquí. Esto fue Cruces Fitness y hasta la próxima. Listo, vamos con la segunda ronda.